Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta noche lluviosa en todo San Salvador, ¿verdad? Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Me imagino que ya van a venir los demás. Así que vámonos a la clase. Bueno, estábamos hablando sobre técnicas y estrategias de fidelización, ¿verdad? Eso fue lo que estábamos hablando pues el día de ayer y hablamos de varias técnicas, ¿verdad? Hablamos varios aspectos importantes para lograr esa fidelización. Vimos solamente ayer seis de ellas. Vamos a hacer un repaso rapidito de cada una de ellas. Y empezamos con esta, poner atención especial, poner especial atención al servicio que se presta. Dijimos que uno de los factores importantes es la buena comunicación. ¿Okay? Y centrar la atención en la calidad que el servicio ofrecemos. ¿Okay? También algo muy importante es tener la comunicación adecuada en todas las plataformas. ¿A qué me refiero con comunicación adecuada? Me refiero a tiempos de respuestas y a la forma con que se comunica. ¿Okay? Ahí. Esos dos aspectos son muy importantes. Cuando hablamos de tiempos de respuesta, tiene que ser lo más inmediatamente posible, porque acordémonos que no nos gusta esperar a nadie, ¿verdad? Mucho menos a un cliente que está desesperado por adquirir un producto, porque hay clientes que están desesperados por adquirir un producto. Les encanta, les fascina y lo quieren ya, ¿verdad? Y escriben a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, pero quieren ya la respuesta, ¿verdad? Entonces, realmente para esos casos, pues, como les comentaba, es importante que tengamos lo que son los chatbots. Poder configurarlos, las plataformas, por ejemplo, Facebook, Instagram y todo eso, se puede configurar un chatbot. O hay plataformas aparte que ya traen su chatbot especializado que se integran a todas esas plataformas, en el cual nosotros podemos gestionar aquellas dudas, aquellos aspectos, aquella información más relevante o más recurrente que el cliente pida. Por ejemplo, si de repente lanzamos una promoción de algo y la publicitamos, entonces tenemos que tener información sobre esa publicidad, sobre esa promoción, ¿verdad? Tiempo de duración, en qué consiste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, es muy importante también en la parte de los emails interactuar como tiene que ser interactuado, es decir, se recomienda hablar siempre en segunda persona, o sea, tutear a la persona. ¿Por qué razón? Porque eso genera como más confianza, ¿verdad? Como más confianza. Es decir, estoy hablando no con un extraño, sino que estoy hablando, como decimos en El Salvador, como un chero, ¿verdad? Esa es la idea, que sientan esa confianza, esa conexión con el cliente. ¿Ok? Por otro lado, estábamos hablando sobre monitorear lo que los clientes dicen. Obviamente las redes sociales es lo primero que tenemos que monitorear. ¿Qué es lo que está diciendo el cliente de nosotros? ¿Qué cosas está hablando? ¿Cosas bien, cosas mal, etcétera? ¿Ok? Hay empresas que no hacen un feedback ni nada, ¿verdad? Y empresas grandes, como por ejemplo, a mi experiencia, por ejemplo Netflix, las veces que yo he mandado un tweet a Netflix, jamás he recibido una respuesta de Netflix. En cambio de Amazon Prime sí. Yo escribo en Amazon Prime y rapidito me contestan la pregunta que yo tengo, las inquietudes que yo tengo, etcétera, pero me responden bien rápido. Entonces yo puedo ver la diferencia, ¿verdad? De qué sucede con Netflix, porque Netflix no responde así. Habría que ver, ¿verdad? Ahí están fallando en ese aspecto. Bueno, por otro lado, no solamente está la parte de las redes sociales, sino que también se pueden hacer, por ejemplo, encuestas, ¿verdad? O llamados de hacer una llamada directa con el cliente, pasar una encuesta, poner un buzón de sugerencia. Estábamos hablando el día ayer que los buzones de sugerencias son buenos, pero lamentablemente como no le indicamos al cliente, mire, aquí está el buzón, puede escribir lo que usted quiera sugerirnos, ¿verdad? Para mejorar, etcétera. Como nunca hacemos esa invitación, nadie lo llena. Son bien pocos los que colocan ahí algún papelito, ¿verdad?
y a veces pasa ese papelito días ahí, nadie lo saca del buzón, porque como nadie le da importancia al pobre buzón, ahí queda el pobre papelito, un mes, ¿verdad? Dos meses, y nadie lo saca. Bueno, entonces, también se puede hacer algún tipo de encuesta de satisfacción o una conversación directa con el cliente para saber, para poder interactuar y ver qué es lo que nosotros podemos mejorar. También se utilizan métodos de gestión de relaciones con los clientes, es decir, los CRM, se pueden utilizar, en este caso, para gestionar todas aquellas relaciones con el cliente. Por ejemplo, se puede medir el impacto de las estrategias de marketing aplicadas a la empresa. ¿Cómo lo puedo medir? Bueno, el CRM le va a decir a usted cuántas personas abrieron el correo. ¿Cuántos porcentajes de efectividad tiene con su correo que usted mandó? Ahí puede medir la estrategia, ¿sí? Con los correos mandados por medio de MailChimp. Usted lo automatiza y todo. Entonces ahí podemos ver qué estrategia funcionó y qué estrategia no funcionó. Es decir, si el asunto que coloqué fue lo suficientemente atractivo o no. ¿Ok? Identificar y captar clientes nuevos. Segmentar tu cartera de clientes para poder generar estrategias específicas para cada uno de ellos. Y acordémonos ahí que hablamos un poco sobre los... ¿cómo se llaman estos? Ay, se me dio el nombre. Sobre los... las tribus, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de las tribus, verdad? Que estaba el mercado total, todo el mercado, de ahí estaba el segmento de mercado, de ahí viene el nicho de mercado y de ahí viene la tribu, ¿verdad? Pueden ser un montón de tribus, que son todavía pedacitos más pequeños del mercado. Y eso se puede segmentar y generar para ellos específicamente algún tipo de estrategia. También conocido como micromarketing. Eso se le llama micromarketing. Estudiar el efecto que tiene sobre los clientes algún tipo de oferta o promoción que aplica sobre los productos. ¿Y eso cómo lo voy a saber? ¿Cuántos feedback he tenido? ¿Sí? ¿Cuántos mensajes de Messenger? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp? ¿Cuántos correos de regreso tengo preguntando por la promoción? Todo eso se puede medir. Inclusive el CRM también puede medir eso. ¿Cuánta gente contestó el correo? Etcétera. Otra, comparte consejos y estrategias con tus clientes. Es decir, que tenemos que darle el seguimiento y darles consejos a los clientes, experiencias de cómo algunos clientes lograron el éxito, cómo algunos clientes lograron solventar el problema que tenían a través de, obviamente, el uso del producto y el servicio, ¿verdad? Y aparte de eso, acordémonos que está lo de la prueba social. La prueba social vende, es decir, mientras más creíble sea la prueba social, vende. Por esa razón, la publicidad de boca en boca es la mejor publicidad que existe. Tiene que ver con la prueba social. Es decir, algún amigo, familiar o conocido le recomendó algo. Y dices, de verdad, sí, mira, tal lugar, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y a nosotros ya lo creemos. E inclusive hasta podemos recomendar algo que nos han recomendado. No sé cuántos han hecho eso, ¿verdad? La recomendación de la recomendación, ¿verdad? Mira, fíjate que ahí dice un amigo que fue a tal lado. Y dicen que le pasó esto, anda vos a probar, ¿verdad? Eso también se da, ¿verdad? La recomendación de la recomendación. ¿Ok? O si no, la recomendación de la recomendación de la recomendación. También se da y funciona. Por ahí, mire, ahí me contó un amigo que otro chero fue, dice. O sea, que no fue el amigo, sino que fue otro, ¿verdad? Que lo recomendó. Esta ya es la tercera recomendación. Entonces, ahí dice que mi amigo, que fue un amigo de mi amigo y que le pasó esto aquí y allá. Así que ahí ve, anda, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. ¿Ok? También posiblemente, y es importante, pues hacer con, si se pudiera, en dado caso, pues hay negocios que no, o sistemas de ventas, o por tipo de producto, tipo de mercado, quizás no se dé, pero dentro de lo que se pueda, es una muy buena estrategia dar consultorías. ¿Sí? Dar consultorías. Por ejemplo, tal vez una impulsadora en un supermercado difícilmente puede dar una consultoría, pero sí se podría publicitar dentro de los clientes del segmento de mercado de la tribu que va a haber una capacitación en línea, ¿verdad? Que dure 2 horas, una masterclass. Sí, sobre algún problema o sobre algún detalle que a mi prospecto, a mi cliente le pudiera interesar. ¿Sí? Por ejemplo, poníamos el ejemplo del SORT. Decía, ok, vamos a dar una masterclass de técnicas de surfing, ¿verdad?
Esa puede ser una. Técnicas avanzadas de surfing. Y la clase dura, ¿qué? 30 minutos, a lo mucho. Y es gratis, por medio de Zoom o por medio de Meet, qué sé yo. Entonces, por ahí podemos llegar, ¿verdad? Hacer consultorías, hacer masterclass gratis, etcétera, ¿verdad? Eso aumenta lo que es la confianza del prospecto, del cliente. Aumenta la confianza del cliente. Es decir, ok, si esta gente sabe, la gente se entusiasma. Acordémonos que las ventas son netamente emocionales. Es decir, nosotros compramos por emoción el 90% de las veces. Es porque nos emociona algo. Inclusive, si son ventas institucionales. Si usted llega donde su prospecto y logra transmitir una emoción, básicamente va a comprar, va a cerrar la venta. Sí, hablando de venta, ¿verdad? Entonces, si no fuera así, las mujeres solo tuvieran dos pares de zapatos y nosotros los que usamos corbatas, solo tres corbatas, ¿verdad? Pero no es así el asunto. Es porque las ventas son emocionales. Y uno dice, bueno, ¿y las institucionales qué sucede, verdad? Porque ahí la persona, en teoría, pues no tiene ninguna ganancia personal y no es para ella la compra, sino que es para la institución, para la empresa, para el gobierno, etc. Bueno, resulta que si el encargado de compra le cae mal a usted, ¿cree que le va a comprar? No le va a comprar. Entonces sí tiene que ver las emociones. Y más de alguno de los que esté aquí que trabaja en ventas, me va a decir, mire, algunos clientes me dicen, mire, ¿por qué usted le estoy comprando? ¿Verdad? Porque inclusive hasta es más caro que la competencia, pero por ser usted, se lo voy a comprar. ¿Qué pasó ahí? Transmitimos una emoción. Y en base a esa emoción, pues nos están comprando. ¿Ok? Entonces, es importante, pues, transmitir, pues, la emoción correcta. Y para eso suceden las consultorías. En una consultoría, de repente, la idea es entusiasmar al cliente para que siga comprando. ¿Ok? Para que nos vuelva a comprar otra vez. Para que no termine ese ciclo de compra, sino que aumente el ciclo de compra. Esa es la idea de las consultorías. Al final, damos información, damos capacitación, la gente está bien contenta con la información de calidad que se les está dando. Y de repente ahí nos entusiasmamos al final, decirle, miren, pero también está la opción pues, que nos pueden comprar, ¿verdad? Este nuevo producto, etc. Eso se le conoce también como lanzamiento. Es decir, es un lanzamiento. Lanzamientos son cuando de repente yo vengo y ocupo todo lo que es mi batería omnicanal, ¿verdad? ¿Qué es eso de omnicanal? Comunicación omnicanal, ¿qué es? Es cuando yo ocupo todititas las redes sociales habidas y por haber y mando el mismísimo mensaje a todos lados, ¿verdad? Esa es comunicación omnicanal. El mismo mensaje en Twitter, el mismo mensaje hasta en Twitch, ¿vale? Twitch, en Vimeo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Snapchat, TikTok, Kawaii y no sé qué otra más habrá. Dar el mismo mensaje, ¿verdad? Por todos lados, bombardear por todos lados para hacer ese lanzamiento y luego, pues, que termine el lanzamiento, pues le bajamos volumen un poquito a la publicidad. Esa es una de las estrategias que se pueden utilizar. Por acá, utiliza estrategias de marketing. Y estábamos hablando, pues, que tener una relación con los clientes es esencial para alcanzar el éxito profesional, ¿ok? La relación con los clientes se construye día con día, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? No es de la noche a la mañana. ¿Ok? Y no se trata solamente de generar ingresos, sino que cuando el cliente no está satisfecho, pues se puede influir de forma negativa al crecimiento. Como hemos hablado anteriormente, pues las personas que están definitivamente molestas escriben en las redes sociales y ponen unos comentarios, cosas serias, ¿verdad? Algo bien interesante que la gente en internet suele ser casi que sin tapujos. Por una sencilla razón. Porque no lo están viendo. ¿Sí? Se ha comprobado psicológicamente que la gente en internet tiende a hablar sin tapujos. Tiende a hablar más directamente. Por la sencilla razón que nadie te está viendo. ¿Ok? Entonces, por eso es que la gente es así, ¿verdad? Hasta cruel se oye, ¿verdad? Muchas cosas que dice. Pero es por lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo podemos aplicar estrategias de marketing de manera positiva, verdad? Haciendo preguntas correctas.
¿Sí? Puse un ejemplo el día de ayer sobre hacer las preguntas correctas nos ayuda a cerrar una venta, generando mensajes significativos, obviamente a la tribu o al nicho de mercado o al segmento de mercado. La comunicación en forma constante, eso es importante. Es decir, que no solamente cuando queremos vender, sino que también es que generar valor, generar, por ejemplo, artículos de valor, que aporten valor al cliente. ¿Sí? Cuando hablo de valor no me refiero al precio ni al costo, sino que valor es distinto al precio y costo, son cosas distintas. Porque el producto tiene un precio, ¿sí? Y eso es lo que cuesta el producto para el cliente. Pero el valor es distinto. El valor es una percepción, algo que yo percibo, que tan valioso lo percibo, ese es el rollo. Si es muy valioso para mí o si no es nada valioso. Por ejemplo, nosotros tenemos cariños especiales por quizás objetos, quizás algún objeto de la abuela que falleció, algún objeto del papá o mamá que ya no están con nosotros, ¿verdad? Y de repente, no lo toques que era de mi papá, ¿verdad? No lo toques que era de la abuelita, ¿verdad? Eso es intocable, ¿verdad? Y quizás un libro todo viejo y todo feo, pero tiene un gran valor, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es valor, precio y costo, ¿verdad? Que no es lo mismo. Yo puedo tener un precio, pero no significa que ese precio para mi cliente sea valioso. No significa que el producto sea valioso. Es la diferencia entre valor y lo que es el precio. Y demostrando liderazgo y experiencia, ¿verdad? Si nosotros demostramos liderazgo y experiencia, hacemos sentir al cliente más confiable. Por eso es que muchas empresas ponen ahí 50 años, ¿verdad? Y en letras gigantescas, ¿verdad? Desde 1900, no sé cuánto, ¿verdad? Más de 15 años de experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que quieren demostrar liderazgo y experiencia. Por otro lado, gestiona tu negocio con honestidad. Por ahí fue que nos quedamos y vamos a dar vamos a profundizar acá y luego seguimos, ¿verdad? Una de las premisas básicas de cualquier negocio es siempre la honestidad. Y estábamos hablando de. No, no era aquí. Perdón, me confundí. La honestidad en cualquier empresa tiene que ver con la transparencia, que es la mejor forma de generar confianza con los clientes, ¿sí? La parte de la honestidad es importantísima, porque esto nos ayuda a generar confianza. Cuando de repente un vendedor le dice a un cliente, mire, la verdad le voy a ser sincero, este producto tal vez sí le pueda ayudar, pero quizás lo que usted necesita es tal cosa, ¿verdad? Obviamente, ahí se la está jugando, ¿verdad? Pero de repente ser honesto con el cliente, decirle, hey, sí, ¿verdad? Hey, muchas gracias, no sabe cómo se lo agradezco. Esa semillita que sembró, que por cierto es un estilo de negociación, que el estilo de negociación en este caso sería perder, ganar, es decir, yo pierdo, mi cliente gana, pero ahorita pasa eso. Ahí sembré la semilla. La próxima vez que él piense en un producto similar al mío, no lo va a dudar en buscarme. ¿Sí? Ese tipo de negociación, la negociación yo pierdo, tú ganas, es cuando queremos lograr algo en un futuro. ¿Sí? Ahí sí se puede hacer ese tipo de negociación. Perder, ganar. Yo pierdo y tú ganas. ¿Por qué? Ahorita eso sucede. Pero en un futuro vamos a ir ganar, ganar. ¿Ok? Por eso es que muchas empresas de repente cuando están así, haciendo cotizaciones y todo, dicen, démosle el tanto por ciento solo para entrar en ese comercio, solo para entrar en la farmacia, solo para entrar en el súper. Rebajemos tanto, le vamos a perder, pero vamos a tener presencia en el mercado y en la siguiente venta ya no le vamos a rebajar nada, ¿verdad? Pues si le rebajamos va a ser un poquito, ¿verdad? Y ahí viene la ganancia. O sea, yo pierdo ahorita, pero para ganar después. Ese es otro, el estilo, acordémonos que hay cuatro estilos de negociaciones que estábamos hablando. Perder, ganar, ganar, perder, ganar, ganar y perder, perder. El estilo que se recomienda siempre es ganar, ganar. ¿Okay? Pero de repente puede pasar algo así. ¿Okay? Entonces, desgraciadamente cada vez son más las estafas, ¿verdad? En Internet. Y eso sí es cierto. Les estaba contando ayer a los chicos que se volvieron a conectar a la clase, que lamentablemente pues esto se da bastante. Hay mucha gente que está estafando por internet. Y aquí en El Salvador se dio un caso bien fuerte, bien sonado, de unos hermanos que hicieron una estafa a través de, no a través, sino que con la excusa
estaban administrando fondos de inversión en Forex. Y es por eso que el Forex no es muy bien visto en algunos casos. Ahora bien, ahí no tenía nada que ver Forex. ¿Y qué es Forex? Me van a preguntar, ¿y qué rayos es eso? Bueno, resulta que Forex es la plataforma más grande del mundo para hacer trading, es decir, para generar inversión, para hacer inversión. Tenemos lo que es la bolsa de valores, por un lado. Tenemos también plataformas solo de criptomonedas, que criptomonedas hay un montón. No solamente el Bitcoin, hay un montón de criptomonedas. Y está lo que es Forex. La plataforma de Forex es la plataforma más grande del mundo de inversión, donde incluye commodities, como lo que es el petróleo, el oro, la plata, lo que incluye todas las monedas más fuertes del mundo. Incluyen también lo que son criptomonedas, incluyen también acciones de las empresas más grandes del mundo. Todo eso, pues, lo conlleva ese tipo de la plataforma Forex. Ahora bien, ¿la plataforma Forex es una estafa? No, no es una estafa, es una plataforma de inversión como todas las demás. Pero el problema fue lo que surgió en ese momento, que vinieron estos chicos y empezaron a pedir dinero, que nosotros les vamos a duplicar el dinero y nos vamos a quedar nosotros con un porcentaje, usted se queda con el otro porcentaje. La gente le pareció fantástico esto y lo otro, pero al final no devolvieron nada, ¿verdad? No se sabe si lo perdieron todo o de verdad se lo agarraron y a saber qué hicieron. Fue bien sonado ese staff. Pero sí se da. Entonces, para cambiar esa percepción, se le debe proporcionar a los clientes una experiencia de compra honesta, ¿sí? Por ejemplo, si trabajamos con proveedores, y muchos son, eso sucede. Cuando los proveedores son externos o fuera del país, pueden pasar cosas bien difíciles para los clientes. Yo les contaba ayer, en el caso de un par de contenedores, yo trabajaba hace muchos años como gerente de cuentas claves en una empresa logística, y recuerdo que nos pasó un par de cositas ahí bien complicadas, pero una de ellas es que un producto que venía de Chicago, la naviera lo olvidó, o sea, lo olvidó el contenedor. O sea, no lo olvidó, ¿verdad? Sino que se confundió y lo dejó en el puerto, no lo cargó en el barco, ¿sí? Y otro, pues, era un contenedor lleno de carros y fue a parar a Singapur. Claro que para que regresara a El Salvador, un solo rollo, ¿verdad? Esperó un montón de tiempo. Y suceden ese tipo de cosas. Otro, invierte en la tecnología adecuada. Esto no va a... La tecnología es una especie, no es una especie, sino que lo es. Es un apalancamiento. Hay varios tipos de apalancamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo que estuvimos hablando? La tecnología es un tipo de apalancamiento. Es decir, la tecnología... nos puede facilitar el crecimiento de la empresa. Por dar un ejemplo, supongamos que yo tengo así un pequeño parquecito, un jardincito, un grandecito, y yo lo quiero podar, y si me voy con una kuma, ¿cuánto tiempo voy a podar? ¿En cuánto tiempo lo voy a podar? Pero si de repente me voy con una máquina, la poda va a ser mucho más rápida. No me voy a tardar tanto tiempo que como que si yo fuera con una kuma, ¿verdad? Entonces, eso es algo que la tecnología adecuada puede hacer, ¿sí? Si la verdad quieres reforzar tu sistema de fidelización de clientes, es indispensable que cuentes con la tecnología que te permita entender mejor cuáles son las necesidades de los clientes. Hoy en día podemos automatizar un montón de cosas, ¿sí? Inclusive hasta automatizar la venta. Es decir, nosotros venimos, hacer aquí un pequeño diagrama, poner la pizarra, ¿no? Bueno, nosotros podemos automatizar la venta, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos automatizar? Vaya, vamos a hacer un pequeño funnel o embudo, ¿verdad? Y esto es lo que hace lo que es el marketing digital. Empezamos con la campaña 1, ¿verdad? Que va a lo que es el quiero ver, reconocimiento de la marca, de ahí viene la campaña 2, que sería, quiero ver, en consideración. Y pues viene la conversión, ¿verdad?
y ya cuando compran o cuando nos contactan. Sí, ahí está la conversión. Entonces, yo hago una campaña de marketing automatizada para que la gente me reconozca. De toda la gente que me reconoció, yo hago un retargeting para que venga la gente y considere, me considere una opción de compra. Y luego este mismo hago otro retargeting para ya accionar la compra. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer en automático. Y luego de eso, si están acá, yo puedo generar una secuencia de correos electrónicos. ¿Sí? Una secuencia de correos electrónicos. ¿Para qué? Para generar la conversión. Es decir, la compra. ¿Y la compra puede ser en línea? Perfectamente puede ser en línea. ¿Ok? Puedo mandarlos a una landing page, una página de aterrizaje, donde ahí pueden efectuar la compra. O sea, todo automatizado. Y luego de efectuado la compra, me entra una base de datos que yo ya la tengo prediseñada en Mailchimp, donde ya tengo secuencia de correos automatizada, ya programada, para que al cliente que compró le lleguen diferentes ofertas, le llegue información de valor, y todo esto yo lo puedo hacer automatizado. Absolutamente todo lo que le estoy diciendo se puede hacer automatizado. Aquí podría ser la campaña, lo que es en Facebook o Instagram, ¿verdad? Aquí están los correos, ¿verdad? Y luego de la conversión siguen más correos automáticos. Todo esto es automatizado. O sea, todo esto lo podemos hacer automatizado 24/7. Se está durmiendo y esto está trabajando de forma automática. Claro, eso se logra con tecnología. ¿Ok? Tecnología. Digamos. A ver, para esto se recomienda es invertir en herramientas de marketing digital para la analítica web y por lo menos un software de CRM para comprender mejor todos los aspectos de gestiones con los clientes. Otra, ofrecer un servicio directo personalizado en tiempo real. Esto es muy importante, en tiempo real. Mientras más tiempo real sea, mejor. Una de las mejores estrategias de fidelización de clientes consiste en optimizar canales de servicio al cliente. Para ello, te invitamos a que tengas en cuenta dos cosas. ¿Qué más desea obtener el cliente hoy en términos de servicio al cliente? Número uno, contacto directo y personalizado. Y número dos, interacción en tiempo real. ¿Sí? Son dos cosas importantes que el cliente está deseando. El cliente debe sentir de que te preocupas por él y que resuelve sus dudas. ¿Sí? Estamos hablando aquí del contacto directo y personalizado. Y debes hacerlo el modo más personalizado posible. ¿Ok? Por eso les decía que es importante tutear a las personas. De repente le puedo decir, por ejemplo, acá, veamos quiénes están. David. Dina o Esmeralda, vaya. Ok, Esmeralda, muchas gracias por contactarnos. ¿En qué te puedo ayudar? Esto lo tiene que hacer cuando se hace esto, tiene que ser en forma escrita. Ya cuando el cliente llama, es una llamada, la cosa puede cambiar un poco. Y ya no es, ahí dependiendo. Podría tutear o no, depende, ¿verdad? Pero en cuestión de texto sí se recomienda tutear. ¿Por qué? Porque el texto es más impersonal, no se siente tan personalizado, pero cuando comenzamos a llamar de tú a la persona y con su nombre, ya la cosa cambia. Ya se siente como más personalizado, más cálido, más humano, ¿ok? Aunque pueda ser un chatbot, ¿verdad? Puede ser un chat. Vamos a ver, ¿y tiene interacción en tiempo real? A la hora de resolver un problema, el tiempo de respuesta debe ser casi inmediato. No puedes establecer un centro de atención telefónica o mediante WhatsApp, entonces debes intentar responder a los emails en el menor tiempo posible. El tiempo en cuestión de servicio a clientes y ventas es terriblemente vital. ¿Ok? Mientras más nos tardamos, más terrible es. ¿Ok? Mientras más nos tardamos, más terrible es. ¿Por qué? Porque podemos afectar la satisfacción del cliente. Acordémonos de la fórmula ERA. ¿Cómo era? Excelente, rápido,
y con buena atención. ¿Sí? Fórmula era excelente, rápido y con buena atención. Es decir, las cosas como las quiere el cliente o mejor, de una manera súper rápida y con una buena atención. ¿Ok? Esa es la fórmula era. Cortémonos de eso. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Solo si eres capaz de cumplir con estas dos variables podrás efectivamente optimizar tu servicio al cliente. ¡Ojo con eso! ¿Sí? Porque muchas empresas, si no es que la mayoría, falla en servicio al cliente. Falla en servicio al cliente. ¡Ojo con esto! Una cosa es atención al cliente y otra cosa es servicio al cliente. Yo le puedo dar una buena atención al cliente, claro que sí. Lo puedo atender bien. Pero servicio al cliente y es otro rollo. Estamos hablando ahorita de servicio al cliente. Es decir, el servicio al cliente tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, hay muchas empresas que tienen una buena atención al cliente. Es decir, el cliente llega, está la recepcionista, lo recibe bien, el ejecutivo de ventas lo recibe bien, pero ya para resolver problemas, para tener quejas, para de repente hacer X y Y cosa, ya la cosa cambia. Entonces, tenían una buena atención, porque claro que sí, los atendieron súper bien. Pero un mal servicio al cliente. ¿Por qué? Mandaron un correo y 5 días después le respondieron. ¿Y por qué le respondieron 5 días después? Porque no tienen quizás el personal adecuado como para responder este tipo de interacción con el cliente. Entonces, eso es muy importante, súper importante. ¿Okay? Las redes sociales que debes usar en tu negocio junto con los chatbots son dos de los mejores canales a considerar si lo que quieres es optimizar tu servicio al cliente. Ojo con eso, los chatbots son buenísimos. Recomendados. No prometas cosas que no puedas cumplir. Los negocios exitosos fidelizan a sus clientes con estrategias basadas en cumplir con expectativas que generan. Ojo con eso. Si vamos a generar expectativas, tenemos que cumplirlas, si no es que sobrepasarlas. Y hemos hablado ya de eso. Pero si las expectativas de clientes son mayores que el servicio que realmente puedes ofrecer, no vas a conseguir nunca la reiteración de los pedidos, ya que los clientes no querrán saber nada de tu negocio. ¿Ok? Considera, por ejemplo, los tiempos de envío. La mayoría de las empresas no pueden competir con Amazon, por decir algo, en lo que se refiere a tiempos de entrega de productos. Pero lo que sí se puede hacer, pueden hacer un esfuerzo, es mantener informados a sus clientes sobre los plazos. Es decir, no obviar ese detalle. Si usted obvia ese detalle, va a tener una insatisfacción de parte del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente quiere su producto a tiempo y rápido. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que, acordémonos cuando estábamos hablando de la generación de expectativas con el cliente. ¿Sí? Una cosa es la expectativa del cliente antes, durante y después de la venta, y otra cosa es la expectativa que yo le voy a generar al cliente. ¿Sí? Entonces, de repente el cliente viene con una expectativa, hablamos del negocio, hablamos de todos esos detalles, y ya yo le siembro la expectativa al cliente. Es decir, yo le digo al cliente qué es lo que podría esperar de mi servicio, de mi producto, de mi servicio. Yo se lo genero y parte de eso puede ser esto, ¿verdad? Los plazos. Existen muchas formas de hacerlo si utilizas estrategias de fidelización con los clientes. Puedes proporcionar la información de envío real dentro de tu sitio web. ¿Sí? Por ejemplo, hay empresas que tienen un tracking, es decir, ¿por dónde viene mi producto? Se mete al sitio web, colocan el tracking y ahí le aparece, está en tal lugar, ¿verdad? Ah, ya viene cerca de eso, ya viene lejos todavía. ¿Ok? Junto con correos electrónicos puede informar a tus clientes de que ha recibido su pedido, de que su orden ha sido procesada y que el artículo ha sido enviado. Eso es algo súper, súper importante. ¿Ok? Vamos a ver, ¿detalle más? Se puede personalizar las actualizaciones de envío a los clientes solo por unos clics en backend de plataforma de comercio electrónico de Shopify. De Shopify tiene esa ventaja, ¿verdad? Que de repente alguien compra, hace su página en Shopify. Shopify le puede dar el tracking por dónde va. Tiene esa ventaja lo que es Shopify. ¿Okay? ¿Y qué es Shopify? Shopify es una plataforma que es diseñada para crear
e-commerce, eso es Shopify. Hay varias plataformas. Por ejemplo, está también WooCommerce. WooCommerce es un plugin, es decir, un pequeño programa que se instala dentro del sitio web hecho por WordPress. WordPress es el editor más grande del mundo para hacer sitios web. ¿Sí? Usted con WordPress puede hacer cantidad de sitios web que usted quiera y como quiera. Solamente instala ¿cómo se llama? El plugin o el pequeño programa de WooCommerce y ahí va. Ya tiene su tienda en línea, ¿verdad? Shopify es exclusivamente solo para tienda en línea. Ok, aquí tenemos pues algunos ejemplos, pero asegúrate de que las descripciones de tus productos sean precisas y de que no haya una tarifa sorpresa para que aparezca al finalizar la compra. Este detalle puede hacer que el cliente jamás vuelva a comprar. Este detalle, específicamente. Algún costo sorpresa. Okay. Okay, chicos. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, dice envío solicitud de cumplimiento. Esto es envío automatizado, ¿verdad? Que el creador dice, ok, cumplimos el servicio de cumplimiento de terceros cuando se completan artículos de pedido. Es decir, que por ejemplo yo mando a traer algún producto a algún lado, ¿sí? Eso tiene que ser pues, todo esto tiene que ser envío automático, ¿verdad? Confirmación de envío, ¿verdad? Un envío automático donde dice, mire, que se seleccionó pues, ya está confirmando el envío, de ahí viene la actualización de envío, su pedido viene por tal lugar, y por último envío entregado, ¿verdad? Entonces, después de que ya se cumplió el envío, pues, comienzan a agradecer sería la palabra, no a saludar. Bueno, a saludar también, ¿verdad? Pero la idea es agradecer, muchas gracias por haber hecho la compra con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y después seguir en contacto, dar opciones en ese envío entregado, ¿verdad? También tenemos esta, esta y esta producto, pues, si usted quiere también adicionar al pedido que acabamos de entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Crear un programa de fidelización con los clientes. Un programa de lealtad para clientes es una excelente manera de aumentar la retención de los clientes. Mediante un programa de fidelización vas a recompensar a tus clientes con incentivos para que sigan haciendo más compras. ¿Sí? Y aquí podemos utilizar también el CRM. Es decir, yo le voy a decir a mi cliente, el surfista, que si me trae más surfistas en su próxima compra, yo le hago el tanto por ciento de descuento. ¿Sí? ¿Ok? Y así puedo yo hacerlo, ¿verdad? O le voy a dar un bono. O le voy a dar un ticket. O le voy a dar... Bueno, ¿saben qué están haciendo ahora muchas empresas? Regalando tickets 2x1 del cine. Cositas de ese estilo, ¿verdad? O el famoso puntos acumulados, ¿verdad? También puede funcionar. Una vez que tus clientes decidan participar en tu programa de fidelización, recompénsales con ofertas exclusivas. Es decir, hay ofertas que solo son exclusivas para los clientes, para los que nos consiguen ese tipo de cosas. De ahí sale una cosa que se llama, no sé si la han escuchado, comercio afiliado. Exactamente de esto es que sale. ¿Sí? Es decir, son personas que comienzan a desarrollar sitios web recomendando productos de XYZ, por decir algo, Amazon o Walmart. Y Walmart ya tiene su plataforma especial para ese tipo de personas. Es decir, que cada persona que llegue a comprar, gracias a ellos, se les da una pequeña comisión. ¿Okay? No son vendedores directamente, sino que son independientes, que les gustó y comienzan a hacer pues, su propia publicidad al respecto y comienzan a ganar. Por ahí podría entrar eso también. Dar una recompensa a los clientes sin segundas intenciones en determinadas situaciones, como después de haber realizado un pedido, contribuir en gran manera a la fidelización de los clientes. Shopify te permite personalizar tus correos electrónicos de confirmación de pedidos y crear códigos de descuentos para reforzar la fidelización de los clientes. Tomar en serio las preguntas. Esto es algo muy importante.
A ver, antes de que otra cosa pase, hacer un paréntesis acá, chicos. Y quiero ver un asunto. No sé cómo estamos con la interacción de la plataforma. No sé cómo vamos con el llenado de las plataformas. Tiene que quedar llenado a más tardar mañana, lo más tarde mañana. Y les recuerdo también sobre la nota de satisfacción. Me dijeron que les recordara. Es importante que tengan la nota de satisfacción lista mañana, a más tardar jueves. Así que no sé si pueden hablar ahí con alguien, no sé con quién se podría hablar, para tener esa nota de satisfacción de parte de la empresa, ¿verdad? De parte de la empresa. Por otro lado, déjenme ver ahorita cómo vamos en la plataforma. Quiero ver por acá. A ver. Claro, déjenme ver un momento, espérenme, chicos. Permítanme. Bueno, mientras me dan acceso aquí a la plataforma, que quiero ver cómo vamos. Vamos a repasar algunas cosas sobre la plataforma, ¿verdad? Ya mañana terminamos pues lo que es el curso. Vamos a dar un pequeño repaso. A ver. La fidelización de clientes se logra al propiciar nuestra parte la confianza y lealtad de los clientes. Todas estas opciones. El conjunto de estrategias y técnicas de acciones de la empresa lleva a cabo con el fin de retener clientes y hacer que estos opten por comprar productos o servicios de forma habitual. Esto es la fidelización de los clientes. Por la fidelización de clientes. Uno de los principales factores por el cual depende de la fidelización de clientes, ¿cuál es? La satisfacción. Obviamente, la satisfacción. Si el cliente está satisfecho, va a quedar leal. O por lo menos hay una gran posibilidad. Indicador que mide el porcentaje de consumidores que nuestro producto vuelve a comprar es una tasa de compra. Es un indicador que lo vamos a ver mañana. La métrica para descubrir cómo de atractivo es tu programa de fidelización. Si captas el interés de tus clientes, se llama tasa de participación. Eso es lo que vamos, estas dos lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver ahí un poquito de fórmulas y todo eso. Y vamos a ver aquí la sección 4, el general, ¿verdad? Acá. ¿Y eso lo tenemos que hacer ahora o mañana? Si lo quieren hacer ahora, lo pueden hacer ahora. Vamos a ver parte 1.
vamos a ver, las expectativas cumplidas, dinero en el bolsillo, es una consecuencia de clientes satisfechos son más rentables, es decir, las expectativas cumplidas y dinero en el bolsillo de la empresa, ¿verdad? 5 de cada 10 consumidores digitales investigan en línea antes de realizar una compra con el objetivo de asegurarse que están tomando la mejor decisión posible. Primer paso para ganarse la confianza de un lead. Lead es cliente o prospecto, perdón. Lead es prospecto en inglés. Que perciba que se le está tratando de ayudar a tomar la mejor decisión. ¿Sí? Esta es la diferencia entre un asesor y un vendedor. ¿Okay? Y por último, pues la empatía en la atención personalizada brinda magníficos resultados. Claro que sí, totalmente verdadero. Eso es correcto. A ver una otra. Vamos a ver acá. Para implementar la empatía en las estrategias de personalización es necesario que vaya acompañada de cultura centrada en el cliente. Obviamente, si no hay cultura centrada en el cliente, pues va a ser bien difícil lograr eso, ¿verdad? ¿Los precios afectan la imagen y la estrategia de posicionamiento de la marca? Claro que sí. Dependiendo del tipo de estrategia de posicionamiento, que esto lo hablamos, ¿cuándo fue que hablamos esto? Ayer o antier, ¿verdad? Estrategia en precios. Las reseñas influencian las expectativas del cliente, ya que son leídas por el siguiente porcentaje de personas o clientes potenciales, es decir, más del 50%. Ok. Ahí vamos, la solución omnicanal es la recomendada debido a que las expectativas de comunicación de los clientes varían según la edad. Claro que sí. Es decir, los mayores prefieren llamada telefónica y los jóvenes prefieren mensajería. Es decir, estas dos son correctas y esta sería la respuesta correcta, ¿verdad? Y a ver acá. Las expectativas del cliente en relación al soporte es encontrar ayuda por sí mismo en herramientas de autoservicio. En la mayoría de los casos esto le gusta. Okay. CRM y pantallas digitales son opciones para brindar ofertas y promociones personalizadas en un proceso de atención personalizada para cumplir expectativas durante la venta. Claro que sí. ¿Se han fijado que algunos, por ejemplo los McDonald's, tienen ese tipo de pantallas? Que uno entra y puede personalizar ahí un solo todo, ¿verdad? Para los clientes, las expectativas digitales deben cultivarse con un vínculo real. Para establecer una conexión duradera, eso es verdadero. Dentro de las ventajas que brinda el cumplimiento de las expectativas de los clientes, después de la ventaja está la ventaja competitiva, la cual es que se crean barreras a la competencia para que se haga difícil convencer a nuestros clientes actuales. Ok, esto lo quiero explicar, porque se oye bien enredado. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es algo que me aventaja de la competencia. ¿Sí? Cuando yo tengo cliente fidelizado, mi cartera es fidelizada, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque significa que hay, como dice acá, una barrera. Que le va a costar a mi competencia quitarme esos clientes. ¿Por qué?
porque ya los tengo fidelizados, ¿ok? A eso se refiere esta pregunta. Vamos aquí con la última parte. Dice, el objetivo de tener una comunicación multicanal de la empresa es lograr que todo tipo de cliente encuentre la opción de su preferencia para comunicarse con el negocio. Es correcto. La publicidad de canales de comunicación se hace necesaria también, la integración. Así es. ¿A qué se refiere con integración? Estamos hablando de integrar, por ejemplo, un canal con otro. Por ejemplo, si yo de repente saco mi canal de YouTube, abajo en la descripción, pues voy a poner mi sitio web, mis redes sociales, ¿verdad? Ese tipo de interacción se refiere. Después, la perspectiva de la marca. Desde la perspectiva de la marca, un buen servicio al cliente influye en la respuesta del cliente ante nuestra marca, por lo que viene a ser también una forma de branding empresarial. Es totalmente cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el buen servicio al cliente ayuda al branding de la marca, es decir, a la construcción de la marca, para que la marca tenga un buen posicionamiento y genere un brand equity en el cliente, es decir, un valor de marca, que mi marca pese para el cliente. Y por último, el servicio al cliente contribuye de forma directa al cumplimiento del objetivo de aumentar las ventas y, por lo tanto, la rentabilidad de la empresa. Las ventas recurrentes ayudan a promocionar la estabilidad de la empresa, claro que sí. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar gastando en el costo de adquisición de clientes, el CAC, ¿sí? Ya no tengo que estar invirtiendo en eso, porque ya es mi cliente. Y si me compra recurrentemente, fantástico, ya no tengo que estar invirtiendo en publicidad, tal vez en correo, ¿verdad? O mensajes, pero nada de publicidad, nada de X cosa, ¿verdad? Sino que simplemente ya empieza a comprar recurrentemente, me mejora los costos porque no tengo que gastar tanto. Y ahí vamos, ¿verdad? Así que, no sé, chicos, ¿cómo van ustedes con la llenada de la plataforma? Es importante que todos, pues, terminemos a más tardar mañana la plataforma, a más tardar. Y, pues, la nota de satisfacción, pues, no se les olvide, ¿verdad? No se les olvide. Bueno, vamos a seguir acá. ¿Dónde nos quedamos? Espérenme. Este capítulo es bien largo. Esta clase es bien larga. Pero mañana, si no la terminamos ahora, la terminamos mañana. Ok. Tomar en serio las preguntas del cliente. Sí, eso es algo muy importante. Si un cliente hace una pregunta y uno cree que es obvia, piensa que tal vez no sea tan obvia para el cliente, ¿sí? Es decir, acordémonos que cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. A veces hay gente que no tiene mucho sentido común, ¿verdad? Eso es bien interesante, porque el sentido común comúnmente a veces no se practica. Entonces hay cosas que a veces los clientes preguntan que son de sentido común. Pero quizás a la persona le hace falta sentido común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues responder la pregunta con toda amabilidad. ¿Sí? No ignoren las quejas. La fidelización del cliente depende de gran medida de la satisfacción. Cuando los clientes no se quejan, es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos información, inputs de información, ¿verdad? Y ahí podemos ver, ok, si los clientes están quejando por esto, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos simplificar esto? ¿Cómo podemos hacer que ellos se sientan más contentos? Etcétera. Apóyate en las redes sociales. Si tus clientes te olvidan, es difícil retenerlos. Para eso funcionan las redes sociales, ¿sí? Para evitar eso. Para que siempre estemos, pues, con una interacción con nuestro cliente. ¿Ok? Para mantenernos conectados, para mantenernos informados, ¿sí? Si las redes sociales, van a ser parte de tu estrategia de fidelización de clientes, conviértelas en parte de la experiencia de compra. Por ejemplo, colocar links de redes sociales dentro del pie de página del sitio web, en tu página de pagos, en la de contactos, en los correos electrónicos también, colocar los links. Algo muy importante. También en el WhatsApp, poder colocar los links ahí. Tus perfiles sociales deben aparecer en todos lados.
Cuando tus clientes dejen una reseña positiva de la empresa en las redes sociales, agradecen en los comentarios y comparte el contenido con otros seguidores. Es decir, aquí es donde tenemos que ir con el pito y el tambor, ¿verdad? Miren lo que nos están diciendo, ¿verdad? ¿Ok? También puedes mejorar tus tasas de retención de clientes anunciando nuevos productos, ofertas, otras actualizaciones de empresas en redes sociales. Diseñar, por ejemplo, un plan de marketing para redes sociales generará una excusa ideal para que tus clientes hablen de ti en los canales sociales. Es decir, la idea es que haya esa interacción, que el cliente diga, ok, qué chivo, ¿verdad? Y puedo opinar y puedo decir esto y lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay esa interacción y eso genera fidelización. Esa interacción genera fidelización. ¿Ok? Y aquí tenemos un anuncio de la tienda Donut Cabin. ¿Sí? Existen muchas aplicaciones que pueden usar para optimizar tu estrategia en las redes sociales. Vamos a ver, yo creo que el anuncio se nos olvidó. Se nos pasó de largo el anuncio. No está el anuncio. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de que nos corten la sesión. Bueno, pues faltan un par de minutos. Ya va a terminar. Pregunten ahora. Callen para siempre. A ver. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Mañana vemos métricas. ¿Cómo medir satisfacción del cliente? Terminamos, obviamente, este capítulo. Claro.